Por aquí es donde andamos nuevamente, dentro de una bonita milpa. Y disfrutando a la vez lo que es verde, lo que es bonito. Y lo que es como siempre estar respirando lo que es el aire puro. Sí, ahorita ando en busca de los niños, los cuales... que yo sé, su mamá hasta ahorita no ha aparecido. Y están a cargo de su abuelita. Yo les traigo unas ayudas. Voy a comenzar a caminar un poco. Ya que según me platicaron, ellos se encuentran por aquí de este lado de esta milpa. Para esto voy a caminar del otro lado. Espero poder encontrarlos porque aquí es pura milpa. Y pues la voy a comenzar a atravesar, como se puede decir. Vamos a seguir caminando y esperemos que ellos se encuentren, pero del otro lado, digamos, pasando todo lo que es la milpa. Está muy bonita esta milpa. De hecho, apenas va a haber elotes aquí. Mire, apenas va a haber elotes. Ahí está, miren. Órale, también va a ver lo que es la calabaza. Bueno, voy a seguir caminando otro poco. Para finalmente llegar a ver si se encuentran los pequeños con su abuelita. Es bonito lo que se encuentra todo aquí, miren. Una bonita calabacita. Pues ya logré pasar el terreno, pero no veo a nadie. Por aquí es donde ando, miren. Voy a seguir caminando otro poco. Espero allí los vecinos no se hayan equivocado, porque me dijeron, no, mira, están del otro lado de la milpa los niños. Por allá andan con su abuelita. Ahora la otra, ¿qué tal si esta no era la milpa? Y son cualquiera de esas todas milpas que vemos aquí enfrente. Y que no es una, son muchas. A ver, voy a seguir caminando otro poco. Claro, como siempre, invitándolos a que hoy me acompañen a un nuevo video. Miren, hasta allá parece que ahí están los que ando buscando, como se puede decir. Ahí están sentados, miren. Y es que primero yo fui a su casa de ellos, pero pues no los encontré. Me dijeron más o menos en qué lugar más o menos los iba a encontrar. Y ahí están, yo digo que ellos son. Miren. Claro, pues vamos a platicar con ellos. Y a ver qué pasó con la mamá. Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes. Oiga, me atravesé toda la milpa y no los veía. Ah, no, acá estamos descansando aquí en la, ¿sí?, la orilla de la milpa. ¿De la milpa? Sí, juntando unas hierbitas para hacer, sí, comida, mire. Esta, la hierbita, la de conejo. Sí, hierbita de conejo. Es la que se le pone a los frijoles, ¿no? Ándale, sí. Órale, pues qué bueno, sí, que pues ya encontró alguna plantita para, sí, ponérsela allá a los frijoles. Sí, para que, para comer, porque no hay otra. No hay de otra. Sí. Ah, ¿qué son estos? Más plantitas. Es acatito de gusano. Y veo que el perro por ahí está, ¿no? Sí, aquí está, mire. Ya lo vi. Ahí está el chavito, él también nos está acompañando. Ya hasta sueño tiene. Sí. Bostezando está. Sí. ¿Eh? ¿Viendo una qué? Las aves, estás viendo naco. ¿Ah, sí? ¿Tú eres Diego?
¿O qué nombre, ver, qué nombre me dijiste esa vez? Diego Alavés Ramírez. Como dos nombres, ¿no? Mira, Diego Adrián Alavés Ramírez. Ah, Diego nada más. Diego Adrián Alavés. Diego Adrián. Ah, Diego Adrián. Y los zapatos ya los dejaste por ahí, de seguro. O han habido zapatos, ¿no, Diego? No. Diego, ¿y ahora qué estás viendo? Ay. ¿Eh? La moto. Ah, me viene mi primo, Javier. ¿Ah, sí? ¿Él anda en moto? No, con la bici. Yo pensaba que era esa moto que basta ya. No. Y luego, Jamie, ¿cómo has estado? Soy un ángel. ¿Bien? Soy un ángel. ¿Eres un ángel? No, pues está bien, qué bueno que los encontré. Sí, salimos a ver qué cosa vamos a buscar para comer. Es lo bueno que ahorita saliendo al campo. Hay chepiles, hay quintonil, todo eso, para hacer de comer. Todo eso, ¿no? Sí. Los chepiches. Ah, los chepiches. Hasta hay hierbas de esas curas que sirven para curarse, ¿no? Sí. De este lado vi una yo. Ándale, sí. Hay ¿cómo le dicen ese? Creo que es el diente de león. De león. Sí, el diente. Es el que yo vi. Sí. Es el que yo vi y pues, bueno, qué bueno que la encontré. Oiga, me enteré que su hija ya regresó. Pues sí, ya regresó, ya pues ahí se fue a trabajar. Ahora se fue a trabajar. Ajá. Le digo, pero nunca le dijo a dónde se fue. No, nunca me quiere decir a dónde anda. Ahora me voy a que me diga, pues me fui tal parte. No, uh-huh. Le pregunto y mejor se enoja conmigo. Hijo. Se pone grosera. Pero es que le debe tener más confianza porque, bueno, en realidad no sabemos a dónde se fue ya. Ándale. Y se fue bastante tiempo. Sí, eso es lo que le digo, no, ya se fue, te fuiste mucho tiempo y nosotros aquí sin saber nada, y yo aquí con los niños. Y luego sin poder, pues hacer el quehacer, pues. Sí. Sin poder trabajar, sin poder hacer nada. Yo no quiero parar acá. Sí. ¿Y ahorita ya no está? No, ahorita se fue a trabajar. Ah, ya se fue a trabajar. Ajá. Se fue a trabajar y ya. Le digo, pues ahora, ella le gana por los niños, le digo, porque los niños te tocan a ti, ¿no? Sí. No a mí, le digo, porque yo ya estoy grande y además estoy enferma, tuviera yo buen y sano. Me voy a trabajar para sacarlos adelante, pero pues no. No puedo, le digo, ¿no? Sí, pues de hecho usted está enfermita y la otra su edad, digamos. Bueno, sí. Yo no la noto tan grande, pero pues la edad también está de por medio. Ándale. En el cual pues ya uno no puede trabajar al 100% como ándale, lo podía uno hacer cuando... Pues uno tenía, no sé, sus 20, sus 30 años, ándale, digamos. No, pues andando trabajando. Pero así como estoy yo, no, ya no. Sí. Ya estoy grande, ya. Pues de grande tengo 74. Sí. Ya Diego le está poniendo 40 años. No, y Diego tiene 40 años. Oye, Diego, ¿te gustaría estrenar zapatos hoy? Ah. ¿Eh? Sí. Porque pues veo que andas a pata pelada, como se dice. Mira cómo está. De hecho, pues es el motivo que yo vine a visitarla a usted. Ajá. Sí. Y a Jamie y a Diego para entregarles algo. ¿Sí? De hecho, no sé si tenga tiempecito y ahorita ya nos vayamos para su casa. Sí, ya nos, ah, bueno. Ya nos podemos ir para ¿está la bien? Casa. Sí. Lo bueno es que ya terminó sí. De juntar sí, la hierba de conejo. Sí, de hecho, aprovecho tantito para los que no saben. ¿No? Esta es la hierba de conejo sí. Y se le pone a los frijoles. Ajá, se despega así toda la hojita y se tuesta y ya se muele y... Se le echan los frijolitos. Sabe muy sabrosos con sí, la hierba bien, de conejo. Bien rico. Órale, está pues. Muy rico. Es que bien. Es pasto. Es florecita. Son florecitas. Son florecitas. Está bien, pues nos vamos tantito. Sí. Vámonos para su casa. Miren, pues yo voy a acompañar a la abuelita de Diego y de Jamie. Vamos a ir a su casa. De hecho, falta alguien, ¿verdad? Él nunca está, ¿no? Un hermanito sí, de ellos. Javier. Ese no Javier. Se va a estudiar. Y es que yo también traigo ayuda para Javier, pero bueno, yo se la dejo, sí. Se la voy a dejar allí y pues ahora sí nos vamos. Sí. ¿Eh? Miren, aquí es la casa de Jamie, de Diego, de la abuelita.
Y donde, pues, de hecho, según lo que me platicó la abuelita, la mamá ya regresó. Ahorita no se encuentra porque se fue a trabajar. Y hoy le vamos a entregar algunas cosas que les mandaron. Ya las puse ahí en su caja. Voy a pasar a platicar con ellos. Mire. Hola. ¿Cómo se llama el gato? Monita. 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 Órale. Oye, no, no, no. A ver, aquí las brincas, se cae. Mira, este Diego y Jamie. ¿Qué les parece si abren esta caja? ¿Pueden abrirla? Órale. Qué bueno. Pueden comenzar a tomar la ropita que les quede. Hay playeras, pantalones. Hasta yo. Mande. Pues chécale si te queda, checa la talla que eres. Creo que esa es grande. Esa es para tu otro hermano que hoy no encontramos. ¿O es para ti? No, esta es Abby. ¿Eh? A ver. ¿No te quedó? 10. ¿Es para él? ¿El 10 quién es? Ella. ¿Es para ti? 10. Yo no pensaba, ese era este. 8. ¿Sí? 8. ¿Y para Diego qué número eres de talla? ¿Qué 8. Talla eres? 8. Ah, pues jálalo. De hecho, vienen ropa, vienen pantalones y también viene calzado. ¡Ay, no! ¿Eh? A ver. Es para. Cuando sea grandote. Javi. ¿Será? Javi. Javier. Mande. Sí, de hecho, comienzo a pongo a repetirme lo que mandó. Sí, ahorita lo checamos. Lo que son los zapatos, la ropa la mandó Julio Pérez. Y también traigo otra ayuda de los jóvenes en Ramón y Regina que con sus ahorros mandaron 1,500 pesos. Ahorita se los voy a entregar también. También Mónica Agapito mandó 2,500 y Abelina Mercado mandó 1,000 pesos. Pero primero nos vamos. Primero nos vamos con la ropita y con los zapatos. No, esa es Javi. ¿Sí le queda el pantaloncito? Sí. Órale. Está bien, Jamie. Miren a Diego y a Jamie, ya están con su ropita nueva. Falta algo, pero ahorita está mal. Te digo, Jamie. Ya está lista con tu ropita. ¿A dónde te piensas ir con tu ropa nueva? Con la escuela. Ahora que haya clases, ¿no? Uh-huh. Porque ya ves que ahorita no hay clases. Uh-huh. Órale, pues ya estrenando. Qué bien. Te digo, Diego, igual tú para la escuela. ¿Sí? ¿Sí? Pues no hay clases. ¿Cuál? Que tenés ropa para el gatito. Ah, ropa para el gato. Uh-huh. Híjole, para eso no traigo, pero a ver qué hacemos con él ahorita. Mejor me lo regalas, mira. No. Digo, Jamie, Diego, pueden seguir tomando lo que hay aquí. Mira, abajo del pantaloncito hay algo más. Órale, ese es para ti. Tiene mi nombre. A ver, pues pueden abrirla a ver qué tiene. ¡Oh, zapatos! Zapatos para la escuela. Ahora sí vas a estrenar, Diego. Vas a estrenar. También son para la escuela, Jamie. Sí, a ver, puedes sacar tus zapatitos porque no los veo. Órale, nuevecitos, mira. Uh-huh. Muy bien. Te digo, Diego, ya te pusiste muy rápido tus zapatos, ¿no crees? Oyes, muy rápido te pusiste tus zapatos. Sí, sí, sí. Sí. Oyes, júntalo más, a ver, que parece que mi vista como que se va cuatrapeando. Oyes, ¿no te los pusiste al revés, Diego? Yo digo que sí, ¿eh? No te los pones otra vez porque están al revés, mira. Está uno para acá y el otro para allá. Primero me lo cambio. Sí, muy bien. Estamos siguiendo aquí con este video de la entrega que es para Diego, para Jamie, para la abuelita Victoria. De hecho, faltó el otro nieto, ¿cómo se llama? Javier. Mire, este tía Victoria, también para él mandaron ropa. Sí. Los zapatos que usted tiene son para él también. Para Javier. Para Javier. Sí. Y aquí hay más ropita para él y también sí. Para Diego y para Jamie. Sí. También ahí viene una despensa. Sí, gracias. Mire, yo por aquí tengo, son 1,500 pesos. Uh-huh. Se los entrego. Sí. Estos 1,500 pesos son de los jóvenes de Ramón y Regina. Ellos tomaron de sus ahorros y mire, le mandaron ese dinerito, pues para que usted lo ocupe. Ay, le mando un saludo a esos jóvenes que me dieron su ayuda.
Sí. Y Dios que los bendice mucho, que se cuidan ellos, porque, pues, para salir adelante. Así es. Sí, y ahorita ya le entrego, bueno, lo que son los zapatos, y la ropa es de parte de Julio Pérez. Julio Pérez mandó lo que son los zapatos y lo que es la ropita. Te digo, Diego, ¿qué es lo que tomas? Café. ¿Café? ¿Y por qué no tomas agua o te gusta mucho el café? Ay, pues sí. ¿Sí? Órale. Y lo repito, esta ropa y zapatos fueron de Julio Pérez, tía Victoria. Ah, sí, gracias al joven o señor de que sea. Muchas gracias y que Dios lo cuida mucho. Sí. Que siga adelante. Mira, aquí tengo otra cantidad. Ah. Ahí van 2,500. Ah, sí, gracias. De hecho, 1,000 pesos son de Avelina Mercado. Y a ver, le digo a Victoria, mire, aquí están una cantidad de 3,500 pesos. Sí. Esto es, ahí están incluidos 1,000 pesos de Avelina Mercado. Sí, gracias. 1,000 pesos también de Avelina. Sí. Sí, gracias y Dios que la cuida mucho. Y luego hay, dentro de eso están 2,500 pesos de Mónica Agapito. Mónica Agapito, dentro sí, de esta también, cantidad le gracias, mandó 2,500 pesos. Muchísimas gracias y Dios que los cuida. Sí, y ya dentro de esas cantidades que dices, donde se tomó para la despensa, que ya le colocamos por acá, mire. Sí, gracias. Le digo, tía Victoria, pues yo ya me voy a ir y esperando, pues, su hija ya no se vuelva a ir o se desaparezca, sí, pues, de repente. Ándale, pues es lo que yo quiero, que esté con sus hijos, porque estos niñitos la necesitan mucho. Y yo también, porque pues, si no me compran mi medicina, ¿cómo hago? Estoy enferma y no puedo trabajar, no puedo hacer nada. Sí, pues eso es lo que le pido a ella, que se esté con sus hijos. Pues esperemos que ya no se vuelva a ir, y más sin avisar. Ándale. Y si se va, que nos diga a dónde va, qué hace. Que avisa, pues, o dónde con va quién estar. Se va. Sí. Porque sinceramente, yo y muchas personas más, mucha gente estábamos muy preocupados. Sí. Que por si algo le había pasado. Ándale. No, hombre, estaba yo también bien angustiada, ¿no? Sí. No dormía yo bien, no comía yo, que ni hambre me daba, porque pues estoy pensando de ella, porque ella es la única que está conmigo, y mis chiquitos, pues. Los chiquitos. Sí. Sí, tía Victoria, pues de hecho ya platicamos. Sí. Y pues esperemos que todo siga saliendo bien, en una vida normal, donde usted no tenga que estarse preocupando tanto por su hija. Sí. Y que ahorita usted me explica que, pues de hecho a mí me hubiera gustado encontrarla a ella. Ándale, para. ¿Cómo se llama ella? Me dijo. Mariana. Sí. Mariana Valeria. Mariana Valeria, que sí. Pues qué bueno que ya apareció, hoy no está en su casa porque se fue a trabajar. Se fue a trabajar. Pero sería bueno recomendarle que de repente no se desaparezca así. Ándale, que esté pendiente de, pues, de sus hijos. De los hijos que de aquí. Sí, de, y aquí en la casa, porque pues no. De Diego, que está estrenando, sí. Ya. De Diego. Órale. El más chiquito, mire. No, yo no voy a ganar, mi trabajo. Órale, pues. Muy bien. Pues quiero guardar para. Ahora vamos a darle su botana aquí a los guaguau. Eso, ¿a cómo se llaman los perros? A ver, Diego, todos. Este se llama Meco. Meco. Esa se llama. Deja el pato si quiere comer también croquetas. Mira, el gato. Y el gato también ya está comiendo sus croquetas de perro. ¿Y tú? ¿Y aquella le dice coqueta? ¡Fuera! Coqueta, ven. 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 No quiere pasar la coqueta. Dale, Diego, sus croquetitas. Ay, ponle ahí. Pónsela, ven. No, ya se fue la coqueta. No, ya entró. Ay, ponle, mira, Diego, bastante. Ponle para que coma. Esa coqueta sí necesita bastante comida, tía Victoria. Es que estaba creando. Ah, por eso está muy delgada. Sí. Y para más, ¿quiere más? Los tenían amarrados. ¿Así? Así estaba esto también. Sí, para el gato. Oye, hasta el pato está comiendo croquetas, mira, Diego. Y que come. Pero ponle más, Diego, porque muy poquita les pusiste. Y aquí el gato sigue comiendo croquetas de guaguau. Y hasta el pato le entró. ¿Eh? Órale, muy bien. Bueno, ya vengo, tía Victoria. Sí. Y ahorita me voy a despedir de, pues, de ellos, los que están viendo siempre los videos. Sí, pues ya vinimos a visitar aquí a tía Victoria. Sí. Al niño Diego,
a Jamie, y faltó su hermanito. De hecho, ya le dejamos zapatos y ropa para él también, ya que el hermanito parece que salió. No sé si está en unos cursos de estudio o de trabajo. La mamá ya se encuentra aquí en su casa. Únicamente que hoy se fue a trabajar y esperemos que pues no se desaparezca de un momento a otro. Porque de repente pues nos va a poner a pensar a todos nosotros. Claro, estamos continuando con más videos. Gracias, saludos a todos ustedes. Por aquí es donde andamos.